Oh,
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les traigo este texture pack metalizado el día de hoy. Antes de comenzar explicando un poco más a fondo de este texture pack, les quiero decir que tienen el enlace de descarga en la descripción en mi página oficial de texture packs. Ahí mismo podrán descargar no solamente este, sino más texture packs de mi canal en el cual ustedes pueden estar viendo y visitando solubletexturepacks.com. Así que amigos, ¿qué esperan? El enlace de descarga lo tienen en la descripción para calidad high y para calidad medium, además de Android. Entonces amigos, el día de hoy este texture pack metalizado, básicamente como lo vieron en la intro y como lo vieron en el video especial que acabo de hacer, lo que sucede es que este texture pack yo ya lo había subido hace mucho tiempo, más específicamente hace 5 años aproximadamente, y es que este tipo de texture packs yo solía subirlos cada que se actualizaba el juego. Sin embargo, como muchos saben, RobTop no ha actualizado este maldito juego desde hace como 20 años, así que pues eso amigos, lo decidí traer aquí el día de hoy para que ustedes puedan disfrutar de ese texture pack. Aunque sea, debería de actualizarlo, yo que sé, cada año o algo así, porque por como lo veo, este texture pack nunca más se iba a actualizar, ya que pues ha pasado mucho tiempo desde el último. Y este texture pack en sí decidí darle, como pueden ustedes estar viendo en esos botones, como un estilo más distinto. Se notará como un poco más brilloso en la parte de la derecha superior, y es que básicamente, como ustedes saben, en el texture pack anterior era como que un brillo blanco, que la verdad no me terminó de gustar al final cuando terminé viendo este texture pack los últimos días, y pues sinceramente quise darle un estilo y un diseño mucho mejor actualmente. Entonces eso amigos, espero que les guste el texture pack del día de hoy. Pues básicamente ya le hicimos review y quería darle como un poco más ese aspecto de nostalgia del pasado, así que pues eso amigos, espero que les guste ese texture pack y se lo puedan ir a descargar completamente gratis, como siempre ya saben, disponible para todas las calidades. Además de que, por cierto, en esta única ocasión ese texture pack está para calidad low también. Olvidé mencionarme eso al principio del video, pero sí, la verdad es que ese texture pack está disponible para las tres calidades. De hecho, lo pudieron haber visto en el video cómo intercambiaba yo entre las calidades. Y aparte de que hay tres versiones diferentes, que sería el texture pack gradient con los iconos que son del texture pack gradient con el metalizado, el texture pack metalizado sin iconos y el texture pack metalizado normal. Entonces por ahora sería todo sobre el texture pack amigos, espero que les haya gustado el día de hoy ese texture pack. La verdad es que está bastante genial y vale muchísimo la pena descargárselo, ya que sinceramente este metalizado está buenísimo amigos. Entonces pues eso, espero que les haya gustado el video, que disfruten del texture pack. Amigos, ya saben, link de descarga en la descripción y toda la información también en la descripción. Por cierto, les estaré dejando también los videos anteriores sobre los otros texture packs metalizados que yo ya había hecho, y pues básicamente quería, no sé, traer esto por la nostalgia y por eso, sabiendo que Geometry Dash va a tardar mucho más en actualizarse. Entonces eso sería todo amigos, nos vemos en un próximo video. Gracias por ver, nos vemos, cuídense, disfruten del texture pack. Adiós.